siempre ha sido considerado uno de los pueblos más importantes y más emblemáticos de México. To paint a picture of what San Miguel is today, we have to take a step back. This is the start of San Miguel's modern history. But San Miguel's name goes all the way back to 1542, como una villa franciscana. Inicialmente se llamaba San Miguel el Grande. El sufijo de Allende es un sufijo que le añaden en 1826. Aquí nace Ignacio Allende. Ignacio Allende es considerado uno de los padres fundadores de México. Ignacio Allende nació allá, esta casa gris, donde ahora es el Museo de Allende. Aquí es en donde empieza la independencia de México. Por eso es que aún hoy se puede o se conserva mucho la atmósfera de un pueblo durante los 1800. Por lo tanto, también por eso, durante las celebraciones de los 100 años de la independencia, es que se renueva la iglesia, es que se crea este jardín, es que se les da un toque mucho más europeo. ¿Por qué? Porque esta es la cuna de la independencia, básicamente. Sí. Sin ofender a Dolores Hidalgo.